En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingo.es. Una noche más, perdón, que la güera me está mordiendo los pies en este momento. Entonces me cuesta trabajo concentrarme porque me está que me muerde. Tengo todos los tobillos llenos de mordidas de la güera porque se emociona cada vez que empezamos los en vivos. Así que ayúdame, por favor, sí, con cama y todo. Gracias a todos por conectarse en este en vivo, digamos un poco atípico, porque este programa lo estamos pasando viernes 8 de noviembre en la noche a las 19 horas, precisamente por todas las cuestiones que se están viviendo a nivel informativo, todos los chats que están por ahí lanzando la investigación de la posta, por lo que está sucediendo en el país, por las reacciones y todo lo demás. Entonces tenemos claro que hacer estos en vivos atípicos, pero necesarios para seguir hablando, ¿no? Decirles que, bueno, esto está siendo pregrabado, pero aún así vamos a hablar de todo lo que nos compete, de todo lo que es necesario y que esté pasando en el país. Gracias a todos por conectarse igual. Viernes, 19 horas. Gracias por conectarse, por ser parte de las suscripciones que vamos creciendo como la espuma, que también gracias por esas membresías, por ser parte de todo lo que significa Ingo. Todo lo que es Ingo.es, por poner el like, por comentar, por compartir. Ahí en la pantalla tienen las membresías que poco a poco van saliendo durante el programa para que se enteren de cuánto cuesta y puedan aportar. Pueden regalar también membresías. Si se unen a las membresías es desde la computadora, no a través del celular. Para regalar y todo lo demás tiene que ser en la computadora, no en el celular. Igual agradecida. Si no pueden unirse o lo que sea, agradecida de que estén aquí. También decirles que Guayaquil conduce seguro con los cuatro nuevos pasos elevados
de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos, ya saben, pilas ahí, guayaquil.gob.es, y ahí se enteran de absolutamente toda la cuestión de las vías habilitadas y demás información de la alcaldía. Sobre todo enterándose también de que Aquiles no va a pedir disculpas, no va a pedir disculpas, dice. Eso lo hablaremos también con Felipe Vega de La Cuadra. Me avis, ya lo veo conectado. Así que si tienen por ahí algún saludo para Felipe, envíenlo, porque siempre estamos pendientes de los chats y estamos pendientes de toda la conexión de ustedes. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Mi querido Felipe, usted de eso es un día típico, como decía, estamos pregrabando, ahí lo veo que usted está, trabaja y trabaja, y tengo que también conservar nuestras reuniones semanales para poder hablar de las cosas, y no podíamos dejar de hablar con usted sobre el tema de los chats. Cuando quieras, Guillo, ponlo ahí, ahí está. ¿Cómo le va, mi querido Felipe? Cuénteme. El audio, sí, active el audio, Felipe. ¿Qué pasó con mi audio? No, ahí está. Creo que es acá. Creo que siempre es acá, que hay que tenerlo ya activado. Ya está. Cuénteme. Ya está. Haciendo un espacio en el trabajo, porque por fin tengo trabajo. Por fin, luego de 7 años de boicot y de prohibiciones, tengo ya trabajo, por fin. Y eso me da una alegría. Me he rejuvenecido, Alonso. Me he rejuvenecido. Porque el trabajo dignifica, el trabajo te da energía, y lo estoy haciendo con muchísima alegría. Así que abro este espacio, y me encanta, porque en el feriado forzoso que nos obligó el señor Noboa, no pudimos tener la conexión, pero ahora retomamos con toda la fuerza. Usted dijo Noboa y se apagó la luz, ¿ve? Usted dijo Noboa y se apagó mi luz. No hay que decir esa palabra. Claro, aparece decir por ahí, y nos volvemos tenebrosos por acá. Le cuento que yo me fui a la ciudad de Puebla, lindísima, una ciudad bella, preciosa y mágica. Fui a algunos pueblitos mágicos de la ciudad de Puebla a vivir por primera vez el Día de los Muertos, y fue una celebración lindísima, lindísima, conocer un poco la cultura de México, y aprovechamos también este feriado, por eso no tuvimos el enlace, pero lindísimo, lindísimo, Felipe, de verdad que aquí se vive diferente, claro, el tema de los muertos. Claro, es esa herencia de la cultura maya, quiché, azteca, en donde la muerte no es un drama. La muerte es la conclusión lógica y esperable de la vida. Nosotros hacemos drama de la muerte con nuestra cultura judeo-cristiana, pero el pueblo maya, azteca, quiché, celebraban la muerte, porque era un paso, y eso está presente. Ahora ha habido mucha actividad en redes sociales aclarando la historia de la Catrina y de las calaveras de muertos en México. Claro. Aclarando que es una creación de ese gran grabador José Guadalupe Posada, y que la Catrina fue bautizada así en uno de los cuadros del gran Diego Rivera. Así es, así es. Muy lindo, de verdad, y toda la cultura. Por si acaso, si la güerita, escuchan que la güerita llora, es porque como no puede estar mordiéndome los tobillos, Tupac la tiene ahí agarrada para que no haga relajo, y por eso está así toda llorosa. Es tremenda mimada. Oiga, mi Felipe, a ver. Oiga, antes, quiero mandar un abrazo a Tupac, porque veo en redes sociales que están estrenando Chusalongo, el largometraje. Y le felicito, le mando todo el abrazo, que sea exitosísimo. Porque en estos malos tiempos para todos, estrenar una película es un reto a la mala patria, al mal gobierno. Entonces, que reciba todo el abrazo y todo el deseo de que sea un éxito la presentación, el montaje de la película. Ya le voy a decir, y la verdad es que sí, él mismo lo decía, y con el director Dieguito Ortuño decía, qué reto, es verdad, en medio de los apagones, en medio de la situación,
primero, hacer una película como esa, que ha ganado varios festivales ya, y segundo, ponerla y apostar por un equipo maravilloso y apostar por contar las leyendas también que componen la historia y la identidad de Ecuador, ¿no? Entonces, hicieron un trabajo lindísimo. Ojalá, Felipe, si puede tener tiempo de verla, adelante, y que todos tengan tiempo de ver Chuzalongo, que está en los cines ecuatorianos. Así que pilas, pilas con eso, porque se van a venir más sorpresas en cuanto a la peli. Mi querido Felipe, ay bendito, ¿por dónde empiezo, Felipe? ¿Por dónde empiezo? Porque hay mucha cosa. Ya ves. Hay mucha. Sí. Primero, mire, voy a empezar por lo más ligero, ya no voy a empezar por los chats, voy a empezar porque usted es psicólogo y a mí me gustaría entender. Yo, bueno, he ido a terapia algunos años y más o menos uno va aprendiendo, ¿no? Pero quiero, de la mano de un experto, que me explique la bestialidad de la bestia de Noboa, vaya, para ser redundante. ¿Qué significa? Porque yo traté de hacer un análisis, ¿no? ¿Qué significó también, a nivel discursivo, el hecho de que un presidente al que consideramos que no tiene la más mínima capacidad para gobernar se vista de bestia un Halloween, que es el mismo día del escudo? Él, el muy patriota que deporta a la gente por cantar un himno, por hacer una canción, y a otros los insulta, en fin. ¿Qué significa que se haya vestido de bestia, sobre todo para la narrativa política que él está manejando? Bueno, yo respeto el derecho de él y su familia de celebrar lo que deban celebrar y a la manera que quieran celebrar. Uh-huh. Eso es absolutamente respetable. Pero lo que no puede suceder es que, habiendo una discusión pública sobre si ese día se celebra el Día del Escudo Nacional o el Día de Halloween, el presidente de la República, es decir, el representante de todo el Estado ecuatoriano, haga una manifestación pública a favor de Halloween y desmerezca esa pelea que viene dándose durante más de una década, uh-huh, de implantar la celebración cívica del escudo nacional. No puede el presidente de la República, que tiene una banda que dice "mi poder en la Constitución", uh-huh, dejar por fuera la celebración del Día del Escudo Nacional. Más aún cuando él ha tomado de pretexto con su aparato de gobierno que tú hayas cantado una estrofa del himno nacional y eso te ha costado el ostracismo y la salida del país. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, no es posible tener dobles moral, doble rasero. Yo publiqué una caricatura muy, muy linda del escudo nacional. Están con velas del cóndor y una niña, el escudo vaciado y armas por todos lados, una gran caricatura. Ajá. Y he tenido más de 300 ataques de trolls, ¿no? que me causan risa. Pero ¿qué le dicen? Lo ¿qué más le dicen? Bonito, me dicen que yo debería estar contigo allá en México porque tú infamaste el himno y yo el escudo. Favor que le harían, pues, entonces. Favor que me harían, bueno. Y muchísimos insultos, absolutamente idiota. Ay, Dios. A mí me ha gustado mucho la solidaridad de la gente en el Ecuador, que ha llenado de abrazos, de solidaridad mi muro. Pero a lo que voy es que no puedes tener una doble actitud como la que tuvo contigo cuando él irrespeta, claro, una obligación como primer mandatario. Uh-huh. Por lo demás, él puede disfrazarse de lo que sea, celebrar con su familia lo que quiera. Tiene derecho, yo lo respeto, respeto a sus hijitos, ¿no? Pero lo que no puede hacer es hacer un punto contra lo que estamos. Es como hacerle un autogol a nuestra selección. Claro. Claro, claro, así de sencillo. Y ese es un disparate, es una estupidez, otra estupidez más de las que está acostumbrado a hacer en su condición de niño caprichoso. Uh-huh. ¿Qué sería la explicación más sencilla? La explicación más sencilla es que el escudo no le importa nada. Claro. Que la condición de presidente le importa muy poco. Por eso no la cuida. Uh-huh. Que
que prefiere lo que está en su cultura y en su modo de ser, celebrar las fiestas norteamericanas, en donde nació, en donde vivió, en donde estudió, ¿no? Y a donde pertenece. Y eso no es un pecado, es una realidad. Una realidad. Claro. Tenemos totalmente un presidente norteamericano. Y lo otro es que también son medio tontos, ¿no? Son medio bestias, ¿no? En ese sentido, porque además lo disfrazan de una cosa que la oposición o quien quiera hacer una crítica lo puede utilizar en su contra. O sea, el disfrazarse incluso de esto, que no está mal al final, porque es lo que usted dice, yo también lo respeto y todo, pero es como ser parte del juego y de la narrativa de la más de la mitad de los ecuatorianos que piensan que el tipo realmente no es capaz ni de gobernar, ni de emitir una opinión, ni de nada. Estamos hablando, Alondra, este momento contigo de semiótica, del significado simbólico de las acciones de las personas públicas. Las personas públicas, con sus actitudes, sus acciones, sus omisiones, mandan mensajes que son leídos por la sociedad. Lo que tienen que entender es que una cosa es tener una vida privada, y otra cosa es ser un personaje público. Aquí entra, por ejemplo, el tema de la señora fiscal. La señora fiscal tiene todo el derecho de mantener su embarazo, cuidar su embarazo, lo que sea, pero ella lo pone en el ámbito público. Lo pone en el ámbito público y hace una cadena nacional para decir, estoy embarazada, no puede juzgar. Les voy a dar una noticia que a mí me agrada. Muy bien por ella, les felicito. Pero su embarazo se vuelve un símbolo público. Y el Ecuador tiene derecho a preguntar qué pasó. ¿Fue varón o fue mujer? Porque ella lo puso en el ambiente. Todo lo que haga o deje de hacer el presidente constitucional de la República está en el ámbito público. Y va a ser procesado semióticamente como símbolos por la conciencia y la opinión pública. Eso tienen que entender. Y por supuesto, ahí, como analistas, no sé si se me cortó algo. Se le escucha bien, pero la imagen se frizó. Se le escucha bien, pero... Ahí no sé si usted me escucha, porque se escuchó bien hasta que la imagen se frizó. Ahí quítale un momentito hasta que se restablezca la imagen del doctor Felipe Vega de la Cuadra. En un ratito, ahí ya lo estoy viendo. Ahí mi querido Felipe. Ahí, ponlo, Guillo. Ahí fue. Dele nomás. Les doy nomás. Bueno, digo que las acciones de personajes públicos son de opinión, consumo e interpretación pública. No deben exponer a sus pequeños hijos a eso. Deben mantenerlos al margen de la esfera pública, porque ellos tienen derecho a una vida privada, ¿no? Ellos no son personajes públicos. Sus hijitos e hijitas son personajes privados de la vida íntima del presidente. No son personajes públicos para sacarlos y exhibirlos y exponerlos al escrutinio público al que está sometido el señor. Esto hay que entenderlo. No estoy en contra de él. Estoy tratando de explicar lo que no debe hacer. Y en la semiótica, que tú has estudiado eso y tienes muy, muy buenas interpretaciones, el símbolo que utiliza, por más que sea inocuo, por más que sea parte de un juego, le convierte en un monstruo. Y la interpretación pública es eso. Es un monstruo. Qué pena por él, qué pena por su familia, qué pena por su familia. No debe hacer eso, debe tener asesores y asesoras que le digan no, eso no se hace. Mira, yo he trabajado con varios presidentes y he tenido la ventaja de poder decirle, presidente, eso no se hace. Y me han oído mi consejo. Sí. Algunos
algunos he tenido más cercanía, otros menos, pero con los que he tenido cercanía he dicho cosas como eso. Esto no puede hacer, estamos confundiendo. Mira, el presidente no puede disfrazarse de policía ni de militar. Claro, él sale feliz con la gorra, el chaleco, la... No. Y la gente del entorno le aplaude. ¿Cuál es la interpretación semiótica de eso? Él está dejando de lado su autoridad civil. Él es el comandante civil de las Fuerzas Armadas y de la policía. No es general, no tiene rango, el presidente o presidenta no tiene rango militar ni policial. Uh-huh. El momento que se viste de policía, baja su nivel a un rango de la institución que él comanda como la máxima autoridad civil. Claro, le aplaudo, pero no debe hacerlo. Una cuestión, no estoy queriendo decir nada, pero bueno, una cuestión en ese sentido. Cuando tenemos políticos y cuando tenemos a funcionarios que están precisamente eso, ahí al frente del país, también deberíamos mirar los comportamientos, como usted acaba de decir, familiares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso específico de Daniel Noboa, todo lo que le ha hecho a su ex esposa, Gabriela Goldbaum, e incluso a su hija, ¿no? Cómo ha utilizado también la justicia y algunos jueces para perseguirla a ella, a su familia y demás. Pero no tiene que ser específicamente Daniel Noboa. Digamos que otros funcionarios, presidentes, alcaldes o prefectos o lo que sea, ¿no? Que también sean desleales o infieles o que se comporten muy mal con sus esposas o que sean capaces de decir, sentirse bacanes por tener a otras mujeres o por comportarse de esa forma, que yo considero que más que infidelidad es deslealtad. También ahí deberíamos medir con una vara así bastante fina y larga ¿Cómo esta gente también le puede fallar al pueblo? O sea, si le fallas a una persona de tu familia, ¿también puedes fallarle a las otras gente que están dependiendo de las acciones y las decisiones que puedas tomar, ¿no? Lo traigo a colación porque a veces se piensa que una cosa no tiene nada que ver con otra. Y sin embargo, yo sí considero que mucho tiene que ver de los seres humanos, el que primero tienes que ser leal, fiel en tu familia y después entonces ver si tienes también la capacidad de serlo con los demás, ¿no? Porque todo al honra en la vida pública se convierte en mensaje y en ejemplo. A ver, acabo de oír a la presidenta mexicana hablar sobre su esposo, porque le preguntaron, no sé cómo se llama ahora, no sé si mañanera, ¿no? Se llamaba con AMLO mañanera. Le preguntaron sobre si su esposo va a tener un cargo público y una representación pública. Y ella dijo que no. El esposo pidió no tener ninguna representación pública porque él no ha sido electo, sino ella. Y que si algún momento, lo dijo con mucha firmeza y claridad, la presidenta mexicana, si algún momento en alguna cosa protocolaria debe estar presente, él estará, pero seguirá siendo el trabajador que es en el cargo que tiene desde hace muchos años. Esto es decir a la población, miren, no voy a permitir nepotismo. No por ser mi familia van a tener parte en la actividad pública. No por ser mi familia va a convertir en autoridad de algo. No por ser mi familia va a tener el beneficio que la presidenta está denunciando en el Poder Judicial. ¿No? En donde, no sé el número exacto, 87 jueces tienen a ciento y pico de sus hijos en el Poder Judicial, ¿no? Como funcionarios del Poder, funcionarias del Poder Judicial. Entonces, este es un ejemplo para la sociedad. Un ejemplo y también de separación entre las personas que tienen una vida pública, la señora presidenta de México, y quienes tienen derecho y llevan una vida privada, su esposa, sus hijos. Lo mismo les recomiendo, y lo recomiendo de muy buen grado y con muy buena voluntad al presidente ecuatoriano. Trace una línea divisoria entre su familia y su representación pública.
Exacto. Esto no se trata de la familia real de ningún país que tiene rey, en donde la vida privada de los príncipes le importa al pueblo llano. No, aquí no nos importa. Aquí elegimos un presidente o presidenta. Y lo único que nos interesa es su vida pública. Así mismo. Su ejemplo. Oiga, mi Feli, y hablando de la administración y todo, voy tema por tema, ¿no? Ahí recopilando y haciendo una especie de resumen de todas las cuestiones, ¿no? Pero hablemos un poquito del alcalde Aquiles Álvarez diciéndole al TCE, yo no voy a pedir ninguna disculpa, porque decirle vaga no es una cuestión de género y todo lo demás, ¿no? A Lucía Jaramillo y, bueno, y compañía, que han utilizado la violencia de género a su conveniencia, ¿no? Cuando de verdad les conviene, ahí sí hay violencia, pero de lo contrario no. Diana Jaco me ponía un tuit diciendo, ¿cómo es posible que persigan a los ministros y al presidente? Mija, si tú fuiste la primera que empezaste a ser también útil a este presidente violento y fuiste a atacar a Verónica Abad. Entonces, digamos ahora, ¿qué usted piensa de lo que dice también Aquiles Álvarez? Toda mi admiración para Aquiles Álvarez, porque aquí no está en duda su afirmación. Está en duda el Tribunal Electoral y está en duda la Corte, el Tribunal Contencioso. Ellos están en duda. El alcalde de Guayaquil ha dicho una verdad. Cuando León Febres Cordero llegó a la alcaldía de Guayaquil, yo vivía en Guayaquil, y dijo que habían miles de pipones que no hacían nada en el municipio Guayaquil. Nadie le cuestionó esa verdad. Nadie. Dijeron, fuera los pipones, y León Febres Cordero sacó a miles de pipones. Y quedó ese nombre flotando en la historia del cabildo Guayaquil. Como el ejemplo de necesidad de limpieza de la administración. Resulta que el alcalde Aquiles Álvarez dice, estas personas son vagas, porque no firmaban las hojas de entrada y de salida. No sabemos si trabajaban o no. Y hay una auditoría que dice que no trabajaban. Entonces, él hace una afirmación verídica, pero innecesaria, como la que hizo el alcalde León Febres Cordero. Yo no le defiendo ni he sido partidario de él, pero estoy poniendo un referente histórico que Guayaquil vivió. Claro. Entonces, él se refiere así y viene todo este aparataje montado en las funciones del Estado que el presidente maneja, que no debería, tampoco debería. Y viene la acción. Oiga, pídale disculpas. ¿Por qué le va a pedir? ¿Alguien se atrevió a pedirle a León Febres Cordero que pida disculpas a los pipones municipales? ¡Jamás! Y el alcalde Aquiles Álvarez dice una cosa con enorme decencia, con enorme valentía y con enorme aplomo. Dice, vengan y destituyanme. Claro. Yo no voy a pedir disculpas. Vengan a destituirme, pero vengan a Guayaquil y van a encontrar un pueblo de pie. Y ahí es cuando se les arma los helados, como si hubiera habido apagón, porque no lo van a hacer. Yo quiero ver quién del Tribunal Contencioso Electoral va a ir a destituirle, o quién del Consejo Nacional Electoral va a ir a Guayaquil a destituirle al alcalde de Guayaquil. Además, él volvió a exhibir los en donde debería estar la constancia de trabajo de las personas estas encabezadas por la demandante, en donde no hay registro, nunca firmado. Claro. Entonces hay constatación de su condición que el alcalde expresó primero. No, y lo voy a decir, lo repetí también ayer, perdón, lo repito ahora, lo dije ayer. Y ojo, sí, a ver, puede ser un antecedente cuando algunas de las personas que están en el poder político cometan realmente un acto de violencia de género, pues ahí hay que tomar acciones, evidentemente. Pero ahora lo que se ve es como una persecución política, pero también decirle vago a una persona, ya sea hombre y mujer, considero yo, y lo estoy diciendo yo,
no es una violencia de género. Violencia de género, por ejemplo, yo ponía un tuit, querido Felipe, yo lo ponía porque salieron los de la bancada de ADN a decir, estamos con Lucía, todo nuestro respaldo por un Ecuador sin abusos y una política sin violencia de género. Pero yo ponía un tuit y decía, ¿cómo que un Ecuador sin abusos si son los primeros violentos? ¿Cómo que una política sin violencia de género cuando han violentado a todos? Decirle vaga a Lucía, le pongo yo, no es violencia. No ir a trabajar es la verdadera violencia. Valentina Centeno tiene denuncias de no hacerlo y demás asambleístas que solo calientan el puesto. El mismo bestia de presidente no trabaja. Pónganse en serio a hacer algo en vez de estar perdiendo el tiempo en redes. Y pongo, violencia es maltratar a sus trabajadoras. Y que le pregunten a Sonsoles García qué pasó con una de sus trabajadoras a las que despidieron por denunciar abuso, acoso y bullying dentro de su ministerio. Violencia es maltratar a su vicepresidenta. Violencia es ponerle innumerables juicios a la madre de su hija. Violencia es ser desleal con su familia. Violencia es abandonar al pueblo. Violencia es mentir. Violencia es no atender a los niños y niñas. Violencia es todo su gobierno. Entonces, por favor, que aprendan algo y dejen de ser vagos, ¿no? Pero tienen este discursito bien, pues, que les conviene ahora, que a mí me molesta mucho. Pero es que este es la judicialización de la política. Entonces, la forma de destruirte es a través del dictamen de un juez. En este momento está viendo una de las asambleístas de la Revolución Ciudadana, asambleísta cuencana por la circunscripción de Norteamérica, está sufriendo una demanda judicial del señor presidente de la República por calumnia. Y está pidiendo a una jueza que le levante la inmunidad para poder procesar. Cuando sabemos que los y las asambleístas tienen el derecho pleno de hacer auditoría de la gestión, de hacer fiscalización del poder público. Entonces no le pueden demandar por esa acusándole de calumnia. Todo esto es una estrategia múltiple que inauguró con el famoso influjo psíquico de Rafael Correa, y que ha ido ahora por todo lado. Es decir, aquí hay no solo influjo psíquico, sino hay violencia de género, hay calumnia, hay todo lo que se te pueda ocurrir, ¿no? El Ecuador está consciente de estas cosas, mi querida Lola, a tal punto que el juez que les sentenció a Rafael Correa con este tema del influjo psíquico, no llega al 1% de los votos. Señor, retírese, tenga un poco de sangre en la cara. Sí. Es lo que pretende. O sea, ni la familia vota. Así es. Mejor esta cosa. Y ahora que habló del juez y el influjo psíquico, vamos con los chats, pues, Felipe. Estamos conversando con Felipe Vega de la Cuadra. Está haciendo el análisis correspondiente de la semana. Por favor, les pido que pongan like, a ustedes les encanta cuando Feli viene con nosotros. Pongan su like, compartan el en vivo, comenten, que igual aunque estemos pregrabados, estamos pendientes de lo que ustedes comentan. Y si pueden aportar en el superchat, adelante. Mi querido Feli, déjame hacer una cuñita, porque bueno, por fin ya tenemos un aporte también, entonces hay que respetar ese aporte. Vamos justo a decir que Guayaquil conduce seguro con los 4 nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos, www.guayaquil.gob.es, y ahí se puede enterar de absolutamente todo. Ponemos el videíto y volvemos a hablar con Felipe Vega de la Cuadra acerca de estos chats, de las conversaciones de Fernando Villavicencio, de Diana Salazar, de todos estos extorsionadores, vacunadores y corruptos de la política ecuatoriana. Ponle play, Guillou. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149. CNE, Elecciones Generales 2025.
Ahí está lo que teníamos que mencionar y volvemos. Recuerden que estamos aquí en ingo.es. Suscríbanse, sea parte de las membresías. Agradecerles por los comentarios y por compartir. Y también si pueden aportar en el Super Chat o si pueden aportar en la cuenta del Banco Pichincha, en PayPal, o también se puede unir a todas nuestras membresías. Allá abajito, cada vez que salga la información, ahí para que se acuerden. Siempre sale de los likes, los aportes en la cuenta, los aportes en PayPal, en el Super Chat. Y pues eso para nosotros es importantísimo, ya que seguimos haciendo información, seguimos dando información, seguimos haciendo análisis y debate. Gracias a los que han donado hasta este momento, los que han puesto su like y los que están compartiendo. Señores, seguimos con Felipe Vega de La Cuadra. Vamos a ponerlo ahí. Feli, ahora sí, hablemos de estos chats. Yo me imagino que usted se ha enterado como nosotros, mientras estamos grabando esto, claro, al día siguiente, o sea, hoy en la mañana, mientras estamos aquí en vivo, sacaron otros chats, La Posta, en donde se habla del financiamiento de todos estos tipejos. Y bueno, la fiscal Diana Salazar metida en esto. Cuénteme, o sea, si se quedó anonadado igual que yo, o cuál es el futuro de este país, de verdad. Bien. Alon. Todos intuíamos que esas cosas habían en el teléfono del señor Villavicencio. Uh-huh. Por eso se armó toda la cortina de humo alrededor de él, que le botaron al río Tomebamba, que se desapareció, que no hay que abrir, salió el señor Zurita a decir que era atentar contra el buen nombre y el honor de un muerto el abrir el teléfono celular y sacar el contenido, y la señora fiscal miró para otro lado y el teléfono no sabíamos dónde estaba, y tenía el FBI, no tenía el FBI, iba en el fondo del río Tomebamba, se secó el Tomebamba, le encontraron ahí, espérense que regrese, que yo me imagino que el tema de los cortes de energía hace complicada la conexión y sin embargo lo hemos escuchado fuerte y claro. Ahí está. Mi Feli, ver, el río Tomebamba se secó, lo encontraron, ¿qué pasó? Se secó, encontraron, minaron el teléfono, sacaron, y alguien de la fiscalía, me imagino, hizo público todo aquí. Cuando hacen público, yo no me sorprendo que salgan esas cosas. Porque todos lo presentían, pero lo que sí asquea, produce náusea, produce repulsión, que se manejen las cosas de la justicia como se han manejado, que la extorsión llegue a niveles tan clamorosos como las a los que ha llegado, que haya interés de manipulación, de extorsión, de utilización de la autoridad legal para hacer lo que han hecho. Y sabes que más, Alondra, es absolutamente erizante, es que no vaya a pasar nada. Sí. Que ninguna de las personas implicadas en todo esto tenga sanción de ninguna especie. De ninguna especie. ¿Usted cree que van a salir impunes? Por ejemplo, la fiscal general del Estado, Zurita, esta gente, ¿saldrán impunes? Impunes, totalmente impunes. Porque quien debe juzgar son ellos mismos. Claro. Son juez y parte. Y además, que Daniel Noboa no va a hacer nada como para limpiar el sistema. Bueno, no puede hacer nada porque es el ejecutivo, pero digamos, hacer fuerza o pedir. Pero le tendrán chantajeado. ¿Quién sabe qué otras conversaciones habrán en otros teléfonos? Uh-huh. ¿Quién sabe qué habrá en los teléfonos de la señora Salazar? Te tendrán chantajeado. Estamos en el país del chantaje, en el país de la ilegalidad, en el país del abuso, de la prepotencia. Mira, la señora Diana Salazar fue nombrada en proceso espurio. Y con toda seguridad, los que le dieron el nombramiento le pidieron que violente los límites de la legalidad para lograr efectos políticos. Y la señora se le salió del corral. Uh-huh. Se le salió del corral. Se fue más allá de más allá. Y empezó seguramente a ejercer su propio poder contra todos y todas.
Y hay una denuncia muy grave que hacen los comisionados de Naciones Unidas que acaban de estar acá, en el seno de Naciones Unidas. El informe de uno de los comisionados es que hay una vinculación directa entre la Fiscalía del Ecuador con nombre y apellido y el narcotráfico y la delincuencia organizada. Y el comisionado dice, no puede haber justicia en el Ecuador si es que está sucediendo esa vinculación. Que esto es lo que más eriza. Porque te prometo, a mí no me sorprende que el señor Villavicencio haya estado extorsionado. Que la señora Diana Salazar haya utilizado todos los recursos para hacer lo que ha hecho. Que hayan periodistas comprados. Que hayan tramas, triquiñuelas, preparaciones, acciones infames contra la gente, ¿no? Eso no me espanta, porque lo han hecho. Lo han hecho, utilizaron a la familia del señor Villavicencio para que acuse a Rafael Correa del asesinato del señor Villavicencio, y esto lo dice la misma familia. Y ojo, a ver, algunos utilizados pueden ser, pero otros también sabían qué podría estar pasando, otros también recibían su platita, o sea, ellos, después la fiscal, el mismo Cristian Zurita. Ayer mismo tuvimos una entrevista en la noche con el chochólogo Andrés Durán y hablaba justamente de cómo su equipo, el equipo de Fernando Villavicencio, el mismo Fernando había denunciado que sentía que estaban detrás de algún atentado contra él. O sea, y Cristian Zurita, mira, cri-cri, no quería, se le salía la vena por acá cuando hablaba de los chats de Fernando Villavicencio y del celular. O sea, todo este entramaje sí, sí decepciona mucho, ¿verdad? Sí, y como que, ¿a dónde vamos a parar? Decía una canción, ¿no? Esto, sí. Mira, esto de que el señor Villavicencio le ponga en un chat pidiéndole que hable con Guillermo Lasso para que le nombren a él presidente de la Comisión de Fiscalización a la señora Mica. Y ella haciendo la gestión para manipular a aquel. O esos otros donde dicen, deme la información. El otro día le mando los cuerpos de investigación, de la investigación tal, cuando son reservados. No. O sea, este manejo absolutamente ilegal, ilegítimo de la justicia, que le tiene además convertido en intocable. Y Feli, cuando en estos chats el Villavicencio le dice, oye, mira, tal fiscal está metido en cosas chuecas, no sé qué, y esta corrupta le dice, ya lo mando a un cantón. O sea, en vez de investigar y separarlo de la fiscalía, esta tipa le dice, ya lo mando a un cantón como castigo. Bueno, igual va a seguir cobrando, pero lo mando a algún cantoncito. O sea, la tipa, eso es parte de la corrupción. En vez de depurar la fiscalía, que hay tanta gente que no tiene el dinero de Carlos Pareja Cordero, que no tiene el dinero que recibió Villavicencio, que no tiene el dinero de Guillermo Lasso, de Lenín Moreno, de Daniel Noboa. La gente normal, común y corriente que va a la fiscalía y no tiene un apoyo porque hay esta tracalada de fiscales corruptos. Y esta tipa, sabiendo lo que sucede en su propia casa, lo que hace es decirlo, déjame enviarlo por ahí para allá, como es como un castiguito, pero sigue trabajando. O sea, esto es corrupción, esta tipa tiene que ir presa. No es que, ay, no voy a renunciar, tiene que ir presa. No solo es corrupción, Alon, es indolencia, claro. Con 7.000 personas asesinadas de este año, con 8.000 personas asesinadas del año anterior, con la impunidad absoluta de decenas de miles de secuestros, de robos, de asaltos, de violaciones, de extorsión, centenas de miles. Que la fiscalía sobre ellas no hace nada. Mira tú el caso de Aidita Ati. El caso de Aidita Ati, que la fiscalía se abstiene de acusar a las personas que estaban con ella cuando murió, cuando hay informaciones de que fue violada y fue asfixiada. Mira lo que pasó con el caso de esta chica de acá de Imbabura, que murió en la casa de un policía con algunos bomberos, y que fue violada y que no declararon flagrancia y que les dejaron ir, terminó en nada. Nicole, esto Nicky. Es el efecto Nicky, el caso Nicky. Mira, no es que se enriquece, es que encubre delitos horrendos como estos asesinatos, feminicidios, violaciones.
y encubre, encubre. Así es. Esto es lo peor, porque si encubre estos casos, encubrirán a todos los demás. Pero Feli, es que me frustra, ¿no? Porque son juez y parte, como usted bien dice. O sea, ¿quién puede judicializar a esta tipa? ¿Quién la puede meter presa? Porque es ella misma, o sea, el sistema judicial está además amenazado por el mismo presidente Daniel Noboa. Tiene al TCE, tiene al CNE, tiene a los jueces, tienes a todos. Y tienen a esta tipa que seguramente el día de hoy está operando y está tratando de escribirle a todo el mundo, porque tiene chats con todo el mundo, para ver qué hace. Una tipa que se fue de las redes sociales tratando de... No, porque sabía lo que se le venía encima y prefiere no dar la cara. Da vergüenza. Pero a ver, Alondra, ¿qué tiene que cambiar para que volvamos a una situación de normalidad, de legalidad, en donde la ley sea la que más? ¿Qué tiene que cambiar? Tiene que cambiar el gobierno. Tiene que cambiar el gobierno. Tiene que haber una voluntad nacional de decir, esto, aquí hay que hacer un alto, un borra y va de nuevo. Eso es lo que hay que hacer en el Ecuador. Porque aquí no funcionan parches, aquí no funcionan baños de agua tibia, aquí no funcionan medidas a medias, aquí no funcionan más encubrimientos, aquí no funciona aprovechamiento de la situación. Mira, yo soy un hombre que respeta mucho a Pedro Grana. Le respeto mucho, de verdad. Pero no puede hacer aprovechamiento de actos de violencia política. Pedro se está equivocando. Lo que tiene que hacer es convocar a todas las candidaturas, a las 16 candidaturas, y lograr una posición unánime, unánime, frente a la violencia política. Que nadie se aproveche del asesinato, el atentado, el disparo, el sicariato en la política. Que nadie se vuelva a aprovechar, porque ya se aprovecharon de eso para impedir que Luisa González sea presidenta en primera vuelta. Exacto. El Ecuador tiene que ir a grandes convergencias, mi querida Alondra, para poner alto a estas cosas, alto a la impunidad de la señora fiscal, que se permitió encontrar triquiñuelas a través de un señor que le tenía chantajeado en la comisión de fiscalización, y que hizo una triquiñuela descalificando a la presidenta, una triquiñuela antijurídica para librarle a la señora fiscal del juicio político. Y creo que nos paramos otra vez. No, está bien, ahí estuvo bien. Bueno, hasta que dijo que hola. Se paró, ahí se separó. Hola. Sí lo escucho, Feli, hola, sí lo escucho, pero se detuvo. Hola. Hola. Está como Marcela Guiñaga, dice hola. Cuando regrese, ahí lo ponemos. Apenas está en movimiento. Oiga, y algo que mencioné también en la tarde, ¿no? Y decía Felipe Vega de la Cuadra, esta triquiñuela que hicieron en la Comisión de Fiscalización y todo lo demás. Recordemos quiénes salvaron a la fiscal Diana Salazar en su juicio político, ¿no? Recordemos que ahí está mi Feli. Feli, decía yo que recordemos los que querían salvar a la fiscal Diana Salazar en el juicio político. Claro, el presidente de la Asamblea, que hoy es también candidato social cristiano y que está alrededor del 1% de la inscripción electoral, salió con el voto, con la pantalla, diciendo, yo voté para salvar. O sea, no me ataque, no me haga indagaciones previas. Indagaciones, no me abra indagación, ¿no? Porque yo voté para salvarlo. No podemos seguir así, mi querida Alondra. El Ecuador tiene que hacer un alto. La clase política tiene que hacer un alto. Porque de no, esto sigue destrozándose. Y quien va a encontrar la salida es el votante, la persona común y corriente, que en este momento quiere que venga una presidenta que ponga orden en este país, y que nos salve de la indefensión, de la impunidad, de la corrupción, del encubrimiento en el que estamos, al que estamos sometidos por una acción inaceptable
de las personas que llegaron a tener autoridad y poder público en el Ecuador. Así es. Creo yo. Y Feli, a ver, la fiscal Diana Salazar, ok, ya sabemos de qué pata cojea, ¿no? Pero hablemos un poco del periodismo también, ¿no? De este periodismo en donde vendido, en donde tenían información y no la sacaron, donde tenían información y no investigaron, donde esperaban mensualmente la plata y el financiamiento. Es un periodismo que deja mucho que desear, ¿no? Y ahora resulta que algunos están incómodos con estos chats, que dicen que no, que hay que... es que la perra está jugando ahora y me da miedo que se caiga la cámara. Es un desastre. Cuando grabamos en las noches, se pone como loca, de verdad, se activa. Feli, y hay unos periodistas ahora diciendo no, porque mira que los chats, que no sé qué, algunos de Fundamedios y todo, y yo digo, ah, mira tú, cuando fue de Mayra Salazar expusiste todo, cuando fueron de los demás expusiste todo, empezaste a hablar, y ahora no, porque se vienen un montón de periodistas y conversaciones que por ahí han estado, que seguro que van a evidenciar. Pero, ¿qué me dices de este periodismo que no trabaja por convicción, por el verdadero activismo, sino que es un periodismo que trabaja por dinero y un dinero sucio? Mira, nada de esto sería posible sin un periodismo rastrero, comprado e infantil. Con esas tres calificaciones. No sería posible que la señora Salazar fuese fiscal después de haber plagiado su tesis. Claro. No sería posible que la señora fuese fiscal general del Estado luego de haber plagiado un artículo académico. Uh-huh. No sería posible luego de haber violentado los procesos de innumerables juicios. Uh-huh. No sería posible. Es posible porque hay una prensa que aplaude, que vende la falacia, que convence al público de que eso está bien, de que es así, porque hay que destruirle al malvado, perverso, innombrable, etcétera, etcétera, de Rafael, uh-huh, o Jorge Glass. Entonces, uh-huh, la gente compra ese paquete, uh-huh, y se convence de que es así. Se convence de que es así. En lugar de decir, oigan, basta, yo a mí me robaron y voy a la fiscalía y ni siquiera me toman mi declaración, ¿no? Uh-huh. Y la policía no me hace caso y en el 911 no me contesta. Es decir, la experiencia de las personas es una experiencia lamentable en la justicia. La experiencia de los familiares de Aidita Ati es de sentarse a llorar, pues, con la justicia. Y con la fiscalía. Y de la familia de Nichi, yo le he oído llorar a su madre. Uh-huh. Por la impotencia de cómo le han tratado y cómo le han escamoteado la justicia. Las personas tenemos la experiencia viva de que esto es un horror. Pero la prensa, raspago, que es lo peor, vende la idea de que esto es una maravilla. Claro. Es más, la señora Lady Diana Salazar cometió un acto de impericia, uh-huh, no un plagio, sino un acto de impericia, en donde el Consejo Universitario de la Universidad Central decreta eso. ¿Qué les compraron? ¿Qué les amenazaron? ¿Qué pasó para que hagan eso? Un consejo académico. Uh-huh. ¿Ya? Y esta es la realidad. No estaríamos como estamos si es que no fuera por la complicidad, por el rastacuerismo, por la infamia de la prensa, de esta prensa, la prensa hegemónica, y de esos opinadores que no le dicen la verdad a la gente. Y que probablemente se estén inventando cualquier cosa para salvar a la señora, ¿no? Se estén inventando ahora cualquier cosa, que no, que es mentira, que mira, que esto, que no sé qué, sobre todo para salvarla a ella y mostrarla como la santa de la fiscalía, ¿no? Uh-huh. Claro, pero lo que se olvidan es que la gente común, las víctimas de todo eso, llega un momento en que dicen, basta. Yo vi un meme muy, muy sorprendente, de una persona que puso la foto, un dibujo de una guillotina, y sí, dijo, ya es
hora de irlas desempolvando. Claro, yo no estoy de acuerdo con eso, pero ese es al punto al que están extremando a la gente. Claro. Están extremando a las personas a buscar soluciones y salidas violentas. Por Dios, pare. Hagan un acto ya de contrición sobre lo que está pasando en el Ecuador. No puede ser que la infamia sea tan evidente, tan descarada, tan pública, tan cochina, ¿no? Y que sigamos mirando para otro lado. Así es. Los factores de opinión, la prensa, los comunicadores. ¿Dónde está la conciencia de los comunicadores? Y yo decía también ayer que cuidado y sea también la utilización de una cortina de humo todo lo que está pasando para no evidenciar lo que quiere hacer Daniel Noboa, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, las noticias que ayer no pudimos hablar y probablemente hoy la estamos tocando recién ahora, es una cuestión de la reforma a la Constitución, porque Daniel Noboa está desesperado por bajarse la Constitución de Rafael Correa porque no quiere nada. Él quiere ser el niñito que reforma todo, el que hace todo, o sea, bajarse una Constitución reconocida a nivel mundial como una constitución de derechos y él quiere bajárselo, o sea, es una propuesta totalmente lamentable de reforma a la constitución para, además, dice, y ojo con esto y usted me dirá, porque el tema de los derechos humanos siempre es un tema conflictivo, de sacar a los privados de la libertad del grupo de atención prioritaria, ya que en la Constitución se establece que Ecuador es adherente a los tratados de derechos humanos. Entonces, viene el populista de Daniel Noboa a decir, no, quiero reformar porque los privados de libertad no tienen derechos. O sea, ¿en qué estamos? Mira, Lolva, yo quiero hacer una explicación bastante sencilla sobre eso. Los derechos humanos no son para ti, para mí, para el privado de libertad. Los derechos humanos son límites, óigame bien, límites que el Estado se pone. El Estado asume al firmar una declaración de derechos humanos, sea de cualquiera de las que existen, los pactos, el pacto de San José en la OEA, o la Declaración Universal de Derechos Humanos, o la Declaración de Derechos Políticos Civiles o económicos, que un Estado firma al otro. Tú no firmas eso. No es que naces con una aureola que dice yo tengo todos los derechos. No. Los derechos son límites para los Estados. Uh-huh. No es que los presos tienen derechos y las personas en libertad no tenemos. No. Toda administración tiene límites y los limitantes son los pactos, acuerdos, declaraciones de derechos humanos. El Estado dice, yo no voy a ir más allá de eso. No voy a someter a las personas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Uh-huh. No es que yo tengo derecho a eso. El Estado tiene un límite. La policía no puede matar gente. No puede. El derecho es para que la policía lo ejerza. No el ciudadano. Uh-huh. Ahí hay otra cosa. Yo no puedo matar porque eso es derecho penal. Yo no puedo robarme tus cosas del derecho penal. No puedo estafar de derecho civil. No puedo aprovecharme de tu confianza, etc. Pero los derechos humanos, queridos amigos, ¿cierto? Los derechos uh-huh. de la mujer, los derechos de la niña, el niño y el adolescente no son para ellos, son para los estados. Exacto. Ningún niño nacerá sin una nacionalidad y un nombre. Dice el primer artículo de la Declaración de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente. Eso es para el Estado. Significa que todo niño que nace en tu territorio es de ese territorio porque tiene el Estado tiene que reconocerlo. Fíjate que estoy cambiando el enfoque porque el enfoque es ese. Acá han hecho como si fuera una condición de superioridad que tienen los delincuentes. Uh-huh. ¿No? Y ellos no tienen derechos. No, señor Noboa. El que tiene límites es usted. Exacto. El que tiene límites es su gobierno.
y esos límites se establecen en los convenios internacionales. Usted violentó todos los convenios de Viena sobre... Ahí se me fue. Ahí se me fue de nuevo. Pero los convenios de nuevo sobre el derecho internacional y el asilo y la cuestión de no invadir embajadas y todo lo demás. Me imagino que también por eso, por ahí va el dog Felipe Vega de la Cuadra, que estamos conversando con él, a pesar de las intermitencias y a pesar de la situación eléctrica ya, porque se va la señal y nadie responde a nada. Estamos conversando con Felipe Vega de la Cuadra. Si ustedes me ven mover el brazo, es porque yo tengo esto en la mano. Esto tengo en la mano, Feli, ya seguimos hablando, pero para que usted vea, yo tengo esto en la mano. Esto es mientras usted me está hablando, yo le estoy prestando atención, estoy tratando de hacer otra pregunta y la Timotea está abajo de mí tratando de morderme. Entonces, para que vea todo lo que tengo que hacer para poder lograr estos en vivos. Mi Feli. Esa es la condición de las mujeres. Las mujeres son multitask. Pueden hacer varias cosas a la vez. Los hombres no tenemos esa construcción natural. Nosotros somos unívocos, hacemos una sola cosa, no podemos hacer muchas, más de una a la vez. Entonces, claro. Bueno, ya toca. Y me dice aquí el editor que le dije Timotea, no güera. Es que la Timo fue la última perrita que yo adopté allá en Quito y la extraño un montón. Y siempre a la güera le digo Timo, no se la tengo en la boca, es la güera, la güera. Mi Feli, usted decía que Daniel Noboa violó el derecho internacional, ¿no? Los convenios de Viena y todo lo... Ajá. A ver, es que esos convenios no son una cosa etérea que está en el techo, en el cielo, no. Son límites obligatorios y aceptados por el Estado ecuatoriano. Cuando suscribimos los convenios de Viena de relaciones diplomáticas y consulares, lo que suscribimos es, yo me comprometo como Estado ecuatoriano a respetar la intangibilidad y la inviolabilidad de las legaciones diplomáticas. La intangibilidad de los y las diplomáticos y diplomáticas que estén en esas misiones. Entonces, no es que él podía hacer, no. Él se fue contra un límite puesto por el Estado. Límite que está en la pirámide de prelación legal, la pirámide de Kelsen, ¿cómo se llama Kelsen? Está, que era este jurista alemán de la época del gobierno de Weimar. Está la Constitución, y bajo de la Constitución, los convenios, tratados internacionales. Entonces, esto obliga al Estado, obliga al gobierno. Yo no puedo decir, quítenme la obligación de respetar la vida de las personas. Claro. Porque no es válido, no es válido que una consulta popular apruebe la pena de muerte, por ejemplo. Todo el contexto global del mundo está en contra básicamente de que se quite el derecho a la vida, porque es una obligación primaria de respeto de los estados y los gobiernos. Claro, pero esto hay que verlo así. Pero Felipe, estaba escuchando a un candidato de Creo, de Guillermo Lasso, hablar sobre que a él no le importa este tema de que sí, que los derechos humanos, que no sé qué, que va con mano dura, pena de muerte y todo lo demás, porque los derechos humanos son para la gente inocente y la gente de bien. Sin embargo, tú dices, ¿pero quién determina la gente inocente y la gente de bien? O sea, ¿qué clase de locura nos vamos a convertir como sociedad, no? Pues, los derechos humanos son para ese soquete que pretende ser presidente. Él debe saber cuáles son los límites de su acción. Así es. Él no puede dejar morir de hambre a las personas. Eso es un delito. Él no puede autorizar tratos inhumanos, crueles o degradantes para las personas. Él no puede matar personas. Los derechos humanos son para él, para el que va a llegar al gobierno, para el que va a gobernar. Pero hacen esta trampa miserable de darle la vuelta y decir, ah, no, usted que es una buena persona no tiene derechos.
porque le violan los delincuentes su derecho. Y los delincuentes sí tienen derechos falsos. Otra vez diré, los derechos humanos de la mujer, del niño, niña y adolescente, los derechos de los pueblos y nacionalidades, los derechos de la naturaleza, son para los gobiernos, para que esos son limitantes para los gobiernos, para que sancionen DRASPA. Ahí se me fue. Se me fue. Así, yo creo que es como típicas novelas de que nos van dejando como el capítulo siguiente. Entonces nos vamos poniendo en suspenso en lo que habla el Feli. Y nos vamos quedando ahí con la idea, ¿no? Nos vamos quedando ahí hasta que aparece de nuevo Felipe. Felipe Vega de la Cuadra, que está conectado con nosotros, hablando de todo un poco, haciendo un resumen de lo que ha pasado esta semana y la semana anterior. También con el extenso feriado que hemos tenido. Recuerden poner like, suscribirse, por favor. Ser parte de las membresías. Además, poner el like, por supuesto que es importantísimo. Ayer en el en vivo del Chochólogo, muchas personas regalaron membresías. Regaló Juan Lung, regaló Michelle Galarza, también hubo donaciones. Gracias. Las membresías es importantísimo para que la gente también se pueda sumar y es una forma de aportar. Así que pilas ahí con las personas que nos pueden seguir apoyando en ingo.es y ahí están las cuentas para que nos apoyen. Mi querido Feli, que estamos hablando de que esto parece el en vivo de suspenso, ¿no? O sea, que nos deja con la idea, ¡pum!, se va y después aparece. Bueno, eso, yo cerraría el tema diciendo eso. No caigamos en la trampa de pensar que alguna persona es depositaria de los derechos humanos como si fuera una cosa que esté en el techo, en el cielo. Uh-huh. No. Los derechos humanos son límites al ejercicio del poder público, para que el poder público no se vaya contra las mujeres, no se vaya contra los niños y niñas, no se vaya contra las personas vulnerables, contra las minorías, contra los pueblos y nacionalidades, contra la naturaleza. Son limitantes para el ejercicio del poder. ¿Qué? ¿Por qué están en contra? Porque quieren ejercer un poder sin limitantes. Exacto. Un poder omnímodo donde hacen lo que les da la gana y no. Ustedes son elegidos con limitaciones. Limitaciones que están en la Constitución, en la ley y en la conciencia ciudadana. Ustedes no pueden hacer lo que les dé la gana. Hay límites. Pero el Ecuador, desde el señor Trujillo y su combo, que dijo que la Constitución era él, ¿no? La ley era él. Otra vez. No, sigue ahí. Sigue ahí, sí se ve. Ah, no, es verdad. Ahí paró. Me da ternura que hace así, como que ya otra vez. No, la frustración que se siente, estar en un lugar donde ni señal tienes para conectarte. Por eso a veces tenemos que pregrabar, señores. Tenemos que pregrabar porque queremos escuchar a los invitados y ellos también quieren sentir la necesidad, o quieren sentirse que pueden hablar con tranquilidad como antes era. Ahí está mi Felipe, que me daba ternura, cómo se hacía así, decía, ¡ay, no! Otra vez. No. Ay, es verdad, es que se adelanta, creo que él lo sabe y nosotros lo vivimos. Sí, mi Feli, no se preocupe, que nosotros lo entendemos. Créeme que la gente que está conectada lo entiende y sabe que donde se esté hay un problema de luz, hay un problema de conexión y lo entendemos y sin embargo igual estamos haciendo acá este en vivo en ingo.es. Gracias a todas las personas que se han conectado. Tengo todos los tobillos ensangrentados por la güera, pero ya la pusieron a comer, por suerte, porque en las noches se activa. Mi Feli, apurémonos antes de que se vaya de nuevo. La es el pésimo servicio que tenemos. Hay electricidad, pero el internet está en un nivel lamentable. Igual nos cobran lo mismo, igual tenemos que pagar por él. Ese es otro elemento de abandono y efecto del desgobierno en el Estado. Pero bien,
Y viene el presidente a decir, no, exhorto, pido a las empresas que por favor. Entonces las empresas dicen, voy a dar más giga, pero si no tiene señal, ¿cómo vas a dar más giga si no hay señal? Y el presidente, exhorto, no, mijo, lo que tienes que ordenar. ¿Qué es eso de pedir permiso? Tienes que ordenar, porque la gente está fastidiada, pero ni eso sabe hacer, Feli. Mira, mira, mira lo ambiguo que es eso. Con la empresa privada es exhorto, otra vez. Se le fue otra vez. Otra. Ay, mi feliz. Ahí fue, se le fue. Ya vamos ahora, apenas regrese, vamos a ir cerrando para que ya no sienta frustración. Me da risa que se. Ahí está, Feli, rápido, rápido, rápido. Rápido, bueno, despidámonos. Despidámonos porque esto va a seguir. Con todo cariño, ha sido muy bueno conversar a saltos y a brincos contigo. Eres una gran periodista que sabe poner buena cara a la mala conexión y llevas bien la entrevista. Me ha gustado mucho dar explicaciones a saltos. Sí, bueno, le iba a preguntar cualquier otra cosa, pero me imagino que se va en cualquier momento de nuevo, así que no puedo. Bueno, palabras dale finales. Dale a ver. Palabras finales. ¿Sobre qué? En general, estábamos hablando que el servicio no funciona, que Daniel Noboa no lo hace, la ambigüedad, todo lo que ha pasado estas últimas semanas. ¿A dónde vamos a parar? Es la pregunta. Este rato la disyuntiva es muy grave. O seguimos hundiéndonos o nos salvamos. Uh-huh. No hay otra. ¿En manos de quién está? De la decisión de la gente. Ya déjense del odio. Ya dejen al lado esta inducción emocional que le han hecho durante 7 años. Respire y diga, la solución es esta. Así es. Y vote bien. Y dime, fui. Se acabó. Espérense, no se me vaya. No se me vaya, solo para que se despida de su gente. Ay, espera, ay, ojalá no se me desconecte. Yo sonrío, sobre todo para aliviar un poco la frustración que siente también Feli, porque no puede dar una oración completa sin que se le vaya el internet por la cuestión de conexión, ¿no? No es una burla ni nada, es con mucho cariño diciéndole que tranquilo, que igual lo hemos escuchado. Feli, ya, ahora sí, despídase rápido de su gente. Gracias, hasta luego, se les quiere mucho. Pónganle fe, pongan esperanza. Y voten bien. Uh-huh. Sálvense. Ayúdenos a salvarnos de este horror. Ya. Ese es el mensaje. Y un abrazo a Tupac, un abrazo a ti y cariños a esas mascotas traviesas que te dan las vueltas por los pies. Gracias, mi Felipe. Gracias. Muchas gracias por todo. Ahí estuvo Felipe Vega de la Cuadra. Y además, se escuchó muy bien todo igual. La conexión igual volvía rápido, se escuchó todo muy bien, respondió absolutamente todo lo que quería preguntarle. Podía quedarme de largo con Feli, pero ustedes saben, hay que para la próxima semana seguimos con más. Tranquilo que seguimos con más. Y nada, sabiendo que este es un en vivo atípico, porque en las noches no solemos hacer, pero no queríamos dejar de lado la conversación con Felipe Vega de la Cuadra, ¿no? Sobre todo para que ustedes tengan contenido y puedan analizar el fin de semana. Gracias a todas las personas que se conectaron aquí en este en vivo, a las que han donado, a las que han aportado y también a las que han donado membresías. Ayer veía que sí, que es importante donar las membresías porque así nos ayuda mensualmente, ¿no? Si bien el dinerito neto también, pero las membresías, por ejemplo, si regalan, qué sé yo, unas membresías por 3 meses, nos ayuda, ¿no? Y otras personas también se sienten como que están ayudando, así que regalen membresías, ahí salen en la pantalla todas las membresías que tenemos, desde la más baratita, $2, hasta la más carita, ¿no? $20, que por ahí hay algunos que son parte de estas membresías y nos apoyan mensualmente. De verdad, agradeciéndole infinitamente todo el amor que nos dan, todo el cariño que nos dan, todos los likes, todas las conversaciones, todo, porque ha sido muy importante para nosotros seguir adelante. Por ejemplo, ya somos... Ay, bendito, ¿qué está haciendo? Ya yo te digo que no puedo más. Yo no puedo más. Ya somos 168,642. Si apenas subimos
si apenas subimos. Entonces, tenemos tantos suscriptores y vamos subiendo muchísimo y tiene aceptación los videos. La verdad que es muy lindo lo que estamos recibiendo. Así que gracias. Gracias a todos por ese cariño que nos dan. Y nos vemos entonces el lunes. El lunes hay en vivo para seguir conversando, porque el lunes en La Posta también van a sacar sobre periodistas involucrados en los chats. Ahí lo dijo el Anderson Boscán. Así que vamos a ver, lo leí en un tuit y lo que se viene, señores, arderá Troya. Guayaquil conduce seguro con los 4 nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos, ahí lo tienen en la página web guayaquil.gob.es. Ya lo tienen con toda la información. Del alcalde Aquiles Álvarez, que dice, vengan y destitúyanme. Nos vemos entonces el día lunes. Disfruten este fin de semana, si es que pueden hacerlo. Y nada, agradecerles de todo corazón una vez más su apoyo y su cariño. Muchísimas gracias. Chao. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149. CNE, Elecciones Generales 2025.